de Martín. Ibáñez también viene a buscar, viene el arco. Señores, remate al arco, golazo. ¡Golazo de Baldunciel, señores! ¡Qué manera de entrar a la pelota, por favor! ¡Le enganchó como venía! ¡Metió un pierrazo extraordinario! La peinaba Messiniti. Le queda López Alba. Rebote Messiniti. Va Baldunciel contra el mundo. Sigue Baldunciel. Le dejaron cortita. Nace el primero. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Temperley! Pareció Baldunciel. Se la peleó al mundo. Y la terminó ganando Baldunciel. Aprovechó un grosero error. Y Baldunciel define perfecto. Pero atención con Alarcón. No, no puede volver a cometer ese error. El remate al arco, Rigamonte, al córner, probó Baldunciel. Es el jugador más peligroso, ¿no? El ex jugador de Nueva Chicago. Con ese remate sorpresivo, está bien la resolución de Rigamonte. Claro, le dio bastante lucha, sí. Atajó algunos partidos en Unión. El taco de Rinaldi, lindo pase para González y ahora el que pica es Baldunciel. Se mete en el área, maga ante la marca de Clemente, remató. Y la pelota pasó cerca. Cuando propuso el pie a pie Baldunciel... Fue una acción muy interesante. Y ahora Brum. El pelotazo largo de Brum. La viene a buscar Baldunciel. Pisa el área Baldunciel. ¡Baldunciel! Muy bien, Rigamonte. Ante el remate de Baldunciel. Ahora lo descuidaron defensivamente. Porque Bernardelo quedó muy lejos de este hombre que es muy veloz. Lo conocemos a Baldunciel. El Laucha que pasó por Newell, por Talleres, entre otros. Mala entrega de Veraldi otra vez. Y ahora agárrate, Catalina, porque se viene Baldunciel. Va Baldunciel. ¡Va Chucky! Aprontó el disparo. Es de Asís. Avanza Asís. Pasa uno, pasa dos. No lo toca García. Viene al centro. ¡En la línea! ¡No pudo Di Lorenzo! ¡Le cae a Prieto! ¡San! Todos los que escucharon, sí. Hasta allí llegó Temperley. Esto sigue 0-0. Messiniti viene a buscar y pasó, ¿eh? Y pasó, señores. Atención a ver González y Messiniti. Centro al área. ¿Pero cómo puede ser? ¡Baldunciel! ¿Cómo? Picó en diagonal. A ver esta. Tolosa. Arranca Tolosa. Sigue Tolosa, pasó a dos Tolosa, se entusiasmó, la perdió con Fattori. Está habilitado y nace el segundo, ahí va Messiniti, 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 tapó Ojeda. Prevalece Fattori, va a trabar Clemente, termina ganando De Martini. La pelota viene para Baldunciel, no se va. Amago Baldunciel, se viene directo para el gol. Ahí va el 9, es el primero de Temperley. Baldunciel, el toque atrás. Ceruti pegó en el travesaño. El rebote y Elías Gómez. A Hugo Silva se impone la contra. Quiso tocar de calidad. González Metilli se lo terminan comiendo. Y aquí se viene Baldunciel, ataca Temperley. Buena pelota filtrada para Perea. Viene Baldunciel. Ataca el gasolero, viene Baldunciel, metió el centro, va pasado, el toque al medio, sigue Ibáñez, gol. ¡Gol! ¡Gol! Fattori. Baldunciel que se viene, tira el centro contra el área. ¡Ay, cabezazo! ¡Elías Gómez! Llegó por sorpresa el número 4, gran centro de Baldunciel. Se salvó Barracas. Otra vez la pelota para Prieto. La abre más a la izquierda aún. Viene un centro contra el área. Aquí en el segundo palo no llegó bien. Le pega Matías Fidel Castro arriba. Centro que viene hacia el área. Va Messiniti por el segundo. Messiniti, el arquero. Sin claridad, vuelve a perder la pelota. De contra se viene Temperley. A ver qué pasa con esta acción. Tres que atacan, tres que defienden. Ahí viene jugando Baldunciel. Sebastián Prieto. Pase largo para Baldunciel. Lo acomodó otra vez a Clemente. Viene el centro contra el área. Segundo palo. Termina salvando con lo justo. Prieto. Qué bien que le hizo Baldunciel. La mete al medio. Y llega justo Alessandroni. Sobre todo puro con la producción de torneos, el pelotazo largo va a buscar Baldunciel. El que cubre Vázquez, gana Baldunciel, lo durmió Vázquez. Baldunciel
El toque al medio. Centro, busca línea de fondo. Ahora sí, viene el centro. Gana Ibáñez. Valdunciel, que gira, que la aguanta, que la lleva. Mirá cómo lucha Luca Valdunciel. Otra vez contra el mundo y al piso, Alessandrone. Rápido, movedizo, inteligente, pícaro para jugar a Valdunciel. Me siento como en casa, todas quejas. Venía sacando la pelota en el fondo Temperley. Lo marca bien Bernardino, intentando Bernardino, no pudo. Lo va llevando para Givani, Estrabandi ganando. Y aquí se viene el gasolero. Marcó Luna, cortaba Luna con falta, dijo el juez antes de lo que marca Broche. La pide Fattori, el toque de Brum. Valdunciel, la pide así por la derecha, viene Valdunciel. Asís. Falta de Luján. Sí, señor, sobre Valdunciel y entonces amonestado Luján. A ver qué hace González, va el pito, busca el hueco. Se la tocaron justo, bien de Martínez. Y ahora responde Valdunciel. Y se viene Temperley. Valdunciel, la pide Mauro. Este González, del otro lado a Mesenete. Si lo ven a Tiki Tiki, está solo. Va Reteijo, Rivero, Jordán ahí a correr con el cordobés. De atrás viene Valdunciel. Le gana la pelota sin infracción. Buen quite del Chucky. En tres cuartos de cancha hacia adelante. Se le puede meter un poco más a este estudiante que obviamente lo sale a buscar ahí, ¿no? Benavides, va Benavides. Trasladó más de la cuenta, la perdió. Marcheni. La recupera Valdunciel, lo pone a correr a Mesenete. En el medio está Domínguez, el centro que viene al corazón del área, pasado, no pudo Asís. Pica la pelota, le va cayendo por aquí a Neri Bandiera, cubre bien la posición. El hombre de Temperley, había falta en lo que marca Mariano González. Atrás la pide González. La juega hacia adelante para Jordana. Jordana hizo la individual y se equivocó. Después tiene que cometer una infracción. Y le queda Ceballos. Lo marcaba Jacopulo. La meten para Torres. Torres, Torres. Sí. Ah, no, en esta se equivocó. Falta de Torres. ¿Usted dice que falta? ¿Sí? Se equivoca Tiki Tiki. Estamos hablando de Di Lorenzo. Y ahora se viene, atención con esta acción. Viene jugando Temperley, falta, infracción, sí señor. Balón pasa por Nadeche. Hace un buen rodeo y le cae la pelota ahora a Gómez. En la marca, sin falta, Valdunciel. Aquí va el número 9. Juega de primera. Ahora sí, ¿eh? Sí señor, hay falta. Muy dolorido. Lucas Valdunciel. Será tiro libre para Temperley. Valdunciel tocaba, pasaba por la izquierda.